Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. ¿Ya? Ahorita se corta la mano. ¿Y qué creen? Que anda espantando a todos, a las señoras de limpieza, a las maestras. Entonces yo le dije a la maestra, oye maestra, si quieres yo te ayudo a buscar a ese león, le voy a decir a los niños de la maestra Claudia si me ayudan a buscar el león. ¿Ustedes me ayudarían a buscar al león para atraparlo? ¿Sí? Porque vamos a jugar como si fuéramos cazadores, ¿no? ¿Ustedes cuáles saben quiénes son los cazadores? Sí. ¿Quiénes? Los que matan los que no. Es malo matar a los animales, ¿verdad? Podríamos decir que son a los que atrapan animales, ¿verdad? Porque una vez yo le preguntaba a un niño, ¿ustedes saben quiénes son, qué son los cazadores? Dice, no, es que le dice a León, señor León, acepta como esposa a la señora Leona y están cazando leones y eso no es un cazador, ¿verdad? No. No, entonces, vamos a cazar un león, pero ¿qué creen? Necesito que ustedes... ¿Quién es el más fuerte del salón? ¡No! ¿Y quién no tiene miedo? ¡Yo! Okay. Entonces, oigan, vamos a encontrarnos muchos peligros y tienen que ir atrás de mí, ¿sí? Cuando yo les diga que hay un peligro, que hay un animal que nos puede atacar, nos regresamos corriendo aquí en este círculo verde, ya no nos hace nada ningún animal. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces vamos a separarnos un poquito, sepárense, abran sus brazos. Eso es. Y van a repetir conmigo. Hoy voy a cazar un león. Hoy voy a cazar un león. Oh, con esas ganas no vamos a cazar ni un gatito, chicos. Decimos fuerte. Hoy voy a cazar un león. Uno grande y fuerte. Yo no tengo miedo. Oh, pero ¿qué veo? Una laguna grande, grande. Creo que vamos a tener que nadar esa laguna. ¿Quién sabe nadar? ¿Cómo se nada? ¿Cómo se nada? Eso. ¿Todos se pusieron su traje de baño? Ok, pónganse su traje de baño. Nos vamos a aventar al agua. ¿Listos? Como en un clavado. Una, dos, tres. Listo. Ahora vámonos nadando. Vámonos nadando. Vamos a cortar ese pastizal, ¿les parece? Saquen unas tijeras para cortar el pasto. A ver, estas tijeras son para cortar papel. Las de para cortar pasto son grandes. Se agarran con las dos manos. Eso es, abriendo y cerrando. Vamos a ver si nuestras tijeras tienen filo, ¿sale? Córtense un cabellito. Aviéntenlo. Y córtenlo. Si tienen filo, ¿verdad? Nuestras tijeras. Ok. Bien agachaditos, vámonos cortando el pasto. ¡Vámonos! ¡Córtenlo el paso! ¡Córtenlo! ¿Ves con dos tijeras estos niños? ¡Sí, güey! ¡Una víbora! 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 Hoy voy a cazar un león. ¡Hoy voy a cazar un león! ¡Uno grande y fuerte! ¡Uno grande y fuerte! ¡Yo no tengo miedo! ¡Yo no tengo miedo! ¡Oh, pero qué veo! ¡Oh, pero qué veo! ¡Una montaña grande, grande! Oigan, tenemos que escalar esa montaña. ¿Todos la quieren escalar? ¡Sí! ¿Ven su cuerda? ¡Sí! Ok, pónganse su cuerda en el hombro y síganme, vamos a escalar la montaña. Vénganse, vénganse. Vamos a escalar esa montaña. ¡Avienten su soga! ¡Para que se quede atorada! ¡Jálenla! ¿Ya la jalaron? ¿Ya está bien atorada? Si se caen y se dan un ranazo, yo no me voy a regresar por ustedes, ¿eh? ¡Listo! ¡Vámonos! Grande y oscura.
usa pila, ni siquiera me hace lo mismo. Pura espalda. Hacer ahorita de león. A ver, vamos a ver. Una vez. Corran todos porque su compañero los va a atrapar con la de león. Íñese, íñese. Ya la agarra. Ahora una niña, les vamos a dar la oportunidad a una niña. Una niña, dale, a ver ella. Pero se soltaron chido los de ahí. Se vio como en la pamplonada. Ven y ve. Ay. Ya está.